El demonio de Tasmania. Romántico. Para San Valentín. Acompañado de los Scooby-Doo. Los Scooby-Doo están bien formaditos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20, 40, 60, algo de 60 Scooby-Doo listos para salir al mercado. Y allá hay más todavía. ¿Puedes contarlos? ¿Cuántos hay? Si cuentas bien, te regalo uno. Si cuentas mal, te regalo dos. Ahí está. Un huevo de Scooby-Doo listos para salir al mercado. Buen diseño, buen acabado. Mejor que el original, ¿no te parece? Es que contamos con los mejores moldes, patrones, costureros, bordadores. Mejor que original, a precio barato. Excelente video. Ahí sigue estás.
Acá hay una seña, una pinza, acá, seña a seña. Una vez que está puesto, ya lo que armas vas a poner. Ahora, ya hay que empezar. Luego, al salir yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas con zapato ya. Se ha pasado eso, ¿no? Y de este modo quedaron castigadas. Este lado más curvo, pones aquí. Para todos los días de su vida. Ay, no, frente. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia. Ya. Compártela y dale like. Les agradeceré que compartan. ¿No? Sí. Y esta parte pones aquí. La parte más pequeña. Pero esa parte es recta, ¿no? Recta. Más la otra recta. Es más grande y curva. Esa es grande para el cuerpo, este para el zapato. Acá de U. Ajá. Al U nomás. Y ahí esto se cierra. Ya tú ya lo cierras, ya. Lo cierras de acá hasta el fil, hasta el blanco. Dejas abierto para que pones el cuerpo. Eso vas avanzando ya. Este igualito también. Pinza con pinza. Costura con costura. Y acá. Este ancho para adelante. Y el pequeño atrás, seña, seña. Así queda, ¿eh? Acá abierto, acá abierto, ya con zapato listo para poner cuerpo. Una vez que está el abierto, de acá todo aquí hasta acá se cose. Ya. Ya, para la parte del hombro, ¿no? Ajá, ese hombro se deja abierto.